Coronel Pamiño, muy buenos días. Bienvenido. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenos días. Un cordial saludo para los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Muy gentil, coronel. Esta ola de violencia tiene versiones de su origen, pero las hipótesis son múltiples. Respuesta a la policía por las capturas de droga, limitación de vías de salida del tráfico, traslado de cabecillas de las bandas a otras prisiones desde las que no podrían manejar el delito en la ciudad de Guayaquil, o una respuesta violenta a hechos políticos, como ser los últimos casos de corrupción destapados, Arias, Petroecuador, etcétera, capturas de personal de Petroecuador ligada a Arias y a Glas, o deseo de crear un estado de miedo con miras a lograr un control social. ¿Por cuál de estas hipótesis o por ninguna de ellas? ¿Por dónde iría usted, coronel? Yo diría por lo que está pasando verdaderamente en el país, que se llama una gobernanza criminal. Una gobernanza criminal en la cual el Estado ha comenzado a ser arrinconado y, por otro lado, las estructuras delictivas han comenzado a ganar territorio, creándose lo que son santuarios y lo que son microestados territoriales pequeños en diferentes sectores de las provincias o ciudades. Esto tiene indudablemente unas causas que están directamente ligadas al problema que acabo de mencionar. Usted acaba de citar algunas de esas. La cantidad de desborde de narcotráfico desde la frontera norte, la proliferación de un sinnúmero de organizaciones delictivas, por otro lado, una falta de control total de las autoridades de los centros carcelarios, el desplazamiento de diferentes PPLs a otros centros carcelarios. En definitiva, todos esos van a incrementar este factor importantísimo que se llama gobernanza criminal. Gobernanza criminal que tiene tres componentes. El Estado, que es el que trata de controlar a su manera los estados de violencia e inseguridad que existen. El otro elemento es indudablemente las organizaciones delictivas que tratan de imponer un control territorial, pues desplazando al Estado y asumiendo ciertas competencias del mismo. Y tercero, la sociedad, que es el que se mueve dependiendo del vaivén de cómo vayan los dos actores anteriores. Esto es más o menos similar a lo que pasaba en la década de los 80 en Medellín, Cali, Bogotá, con la presencia de Pablo Escobar y las famosas barriadas que eran fortines donde estas organizaciones delictivas se resguardaban y se protegían y desde ahí operaban. Exactamente igual es lo que estamos comenzando a ver en algunos barrios y algunos sectores de la ciudad de Guayaquil, de la ciudad de Esmeraldas, en donde la fuerza pública poco o nada puede hacer verdaderamente. Coronel, visto más o menos con el panorama de qué es lo que ocurre y su más o menos su origen, establecido el motivo, ¿por dónde podemos buscar la solución para evitar que se siga desangrando el país? ¿Se puede luchar esta guerra sin daños colaterales de la sociedad civil? Es sumamente difícil, los daños colaterales van a estar presentes en todo momento porque las acciones del crimen organizado no miran hacia dónde van a apuntar y esto pues puede generar daños colaterales a diferentes personas que no tienen nada que ver allá, instituciones o algunas otras instalaciones. Pero lo importante del tema este es que, ¿qué debemos hacer? Porque los análisis ya están ahí desde mucho tiempo atrás. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que cambiar la estrategia. El tema aquí está en que el presidente de la República decreta un estado de excepción. Pero si no hay una estrategia que respalde esta implementación del estado de excepción para reducir o controlar los niveles de violencia que se están generando en las respectivas ciudades, Guayaquil o Esmeraldas, pues la estrategia es mala, porque lo que tendremos será un irrespeto a ese estado de excepción y al toque de queda. Y se va a seguir pues generándose una metástasis delictiva en todo el país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Combinar Exacto. todas las fuerzas de seguridad de una localidad, fuerza terrestre, naval, aérea, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Metropolitana, empresas de seguridad privada previas a una selección adecuada y una capacitación
a estas instituciones, y todos ellos conformando lo que se denomina fuerzas de seguridad antidelincuencial para hacer una presencia disuasiva permanente las 24 horas en territorio, en los sectores más anegados de violencia y delincuencia. No los patrullajes que estamos haciendo, entrar y salir. O peor aún, las acciones que se están tomando, dejar a dos policías en un UPC. Esos miembros policiales se transforman en objetivo de estas organizaciones. O patrullajes en un patrullero sin ningún tipo de resguardo y sin ningún tipo de apoyo. Dos personas en un patrullero, nuevamente, es un objetivo y es un blanco. Entonces, hay que cambiar la estructura, porque no nos estamos enfrentando a pandillas comunes y corrientes. Nos estamos enfrentando al crimen organizado. Parece que tenemos un problema de audio. Coronel, ¿me escucha? Ya. Coronel, unas palabras para ver si tenemos retorno. Tenemos algún problema ahí técnico. Sí me escucha, producción, perdón. Que me confirme si podemos seguir con la entrevista. Con la computadora. Sí. Ya. Coronel, entonces, ya. Visto lo que usted indica, el cambio que habría que hacer de política, esto requeriría también una serie de cambios tanto en la parte legal cuanto en la parte social o sociológica. ¿Qué medidas deberían ir acompañadas de esto? ¿Qué pasa con la oposición de la Asamblea que no deja caminar con los cambios legales necesarios? El gobierno tiene que tomar decisiones rápidamente y decisiones, yo diría, enérgicas. Si tiene problemas con la Asamblea, pues ahí hay algunas acciones que tiene que tomar. La muerte cruzada, el tema es qué prevalece más, la seguridad de la ciudadanía o el bienestar de ciertos funcionarios que están ahí en la Asamblea Nacional, por un lado. ¿Qué prevalece más? El criterio y el concepto de 4, 5, 6 o 10 personas de la Corte Constitucional, o el gran sentir y el clamor ciudadano del pueblo ecuatoriano que se desangra, muere y observa de una forma aterrorizada lo que sigue pasando en su entorno, donde no pueden salir nadie y ya les restringen las libertades de movimiento porque es una situación de caos nacional. Entonces, si es que esas autoridades y esas funciones del Estado no están trabajando en beneficio de la sociedad, pues señores, hay que cerrar esas instituciones. Porque si no, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Seremos presa del crimen organizado toda la sociedad ecuatoriana? Y ahí nos quedamos. Fíjese una cosa. Exigimos que las Fuerzas Armadas salgan e intervengan. ¿Y qué le dicen las Fuerzas Armadas al país? Denme las herramientas legales para poder intervenir. Porque el momento que salgan las Fuerzas Armadas a intervenir, señores, esta situación puede cambiar. Pero démosle las herramientas para que este cambio se pueda dar y pueda retornar la tranquilidad. Si no les damos las herramientas, entonces, ¿qué exigimos, pues? Una cosa es estar en la Asamblea Nacional y estar desde allá en una oposición permanente, que no es factible hacer estas cosas porque va en contra de los derechos de ciertas ciudadanías, ciertas personas. Señores, tiene que primar los derechos de la mayoría de ecuatorianos sobre los derechos particulares de uno o dos personas o un grupo de delincuentes. Ese criterio tiene que imponerse desde el Estado Nacional. El camino inmediato estaría determinado entonces de que es necesaria una profunda reforma política legal para poder tener las herramientas legales necesarias. Y el camino del día de hoy para parar la violencia, como cortar la fiebre o evitar la gangrena, ¿cuál debería ser la medida ipso facto del gobierno el día de hoy para parar esta masacre? Presencia disuasiva permanente. Quiero decir con esto que la fuerza pública tiene necesariamente que tomar el control de todas las ciudades, especialmente en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Esmeraldas, tomar el control total de esas ciudades, y de esa manera pues restablecer la normalidad y la tranquilidad en esos espacios territoriales. Eso es prioritario.
si no tomamos este tipo de acciones, vamos a ver que van a seguir motines en las cárceles, coches bombas, artefactos explosivos, ataques a UPCs, ataques a patrulleros con muerte de policías y también daños colaterales para el resto de la ciudadanía. Si ya sabemos de que las órdenes de las acciones delincuenciales, de violencia, salen desde las cárceles, ¿qué se debe hacer en las cárceles? ¿Debemos de seguir respetando los derechos de los que están detenidos y ellos haciendo lo que siguen haciendo? El Estado perdió el control de los recintos carcelarios y ahí se mantiene lo que se denomina una gobernanza criminal. Gobernanza criminal en la cual el Estado pues es un mero espectador, mientras que quien toma las decisiones de los centros carcelarios son las diferentes organizaciones. El Estado dice que tiene el control, pero si el control es que existan armas todos los días que hacen requisas, pues no hay ningún control, señores. Eso es una mentira tremenda para toda la sociedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? En este caso, desde allá adentro salen las órdenes para que se activen los diferentes procesos en las ciudades. ¿Qué es lo que debería hacer el presidente de la República? Convocar a las diferentes operadoras de servicios de celulares, que ese es el sistema que utilizan ahí, y decirles, señores, una sola llamada desde el interior de cualquier centro carcelario de los 53 que yo tengo aquí, aquí tienen el croquis, una sola llamada y ustedes se me van del país, señores. Aquí no necesito operadoras que vengan a prestar servicios para el crimen organizado, para afuera. ¿Protestarán? Sí, señor, van a protestar. Pero aquí los intereses del Estado están por encima de los intereses de empresas particulares. Si no toman acciones y no toman decisiones enérgicas, entonces esperemos más bien a ver qué es lo que sucede pues, en este país. Esperemos a ver quién es el último para que apague la luz y cierre la puerta. Exactamente, más o menos ese es el mensaje. Lamentablemente, el Estado está al momento pues, en una situación reactiva, no en una situación proactiva. Su sistema de inteligencia es inoperante a nivel nacional. Las estructuras de inteligencia institucionales operan, pero al no haber una cabeza que le articule toda la dinámica y todos los objetivos que tienen que perseguir, pues es un disparate completo. Inteligencia antidelincuencial tenía que estar adelantada a estos sucesos. No pasó nada. Entonces, esa ineficiencia se ve reflejado no en una falta de acción, se ve reflejado en vidas. Claro. Y eso es lo más grave. Y es tan grave lo que usted dice, de que tenían planificado hacer una toma de la penitenciaría para las 2 de la madrugada y a la 1 ya le tenían convocada a la gente afuera para impedírselo. Pero bueno, coronel, le agradecemos muchísimo lo que usted nos ha acompañado en este momento por su visión de las cosas y estaremos consultándolo progresivamente, vayan avanzando los hechos. Que tenga un muy buen día, coronel. Gracias. Un muy buen día también. Gracias a ustedes por la entrevista. Un buen día. Estuvo con nosotros el coronel en servicio pasivo, Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército.